el aire. Uno necesita el aire para respirar y necesita el aire para todo. La música es como el aire. Es lo que a uno lo mantiene vivo, es la cargada de pilas cuando sube al escenario a tocar. Si no tuviera la música, no sé qué sería, qué pasaría. La música para mí lo ha sido todo. Es el mejor remedio para cualquier enfermedad. La música es algo muy especial, llega al alma. Por supuesto que lo que uno tiene que tratar de entregarle a la gente es alegría. Y es una cosa de dar y recibir. Se produce una retroalimentación. Después tú disfrutas cómo baila el gallo que está ahí abajo. Siempre que uno da alegría, recibe alegría. Para mí la música es lo que me gusta hacer diariamente, me gusta escucharla, me gusta tocarla y me da la capacidad de expresarme como yo quisiera. La música es mi compañera de vida, me acompaña gran parte de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. La música tiene que ver con lo colectivo, te motiva, reafirma tu autoestima, te hace crecer además, porque en el fondo es un trabajo en equipo. Formar parte de un colectivo y crecer juntos ha sido lo mejor. Y eso forma parte de la inclusión, de la rehabilitación de todos. Llevo 8 años en Teletón, entre 4 y 5 años trabajando con el grupo de música. Es muy alegre todo. Finalmente es como un flujo permanente de alegría. Sobre todo porque cuando trabajáis desde la música no se puede trabajar desde otro lado. Siempre hemos estado en la Teletón. Nos ha tocado ir a giras en la Teletón nosotros. Y nos ha tocado ir a los institutos de Teletón. Nos mostraron los niños lo que estaban haciendo. Lo emociona mucho. Es muy bonito. Como nosotros podemos ver lo que se está haciendo, podemos ver los resultados, nos empezó a dar vuelta una idea. Bueno, queríamos, aparte de saludarlo, comentarle que nuestra orquesta tiene el proyecto de que toquemos juntos. Por supuesto que vamos a tocar cumbia, no vamos a tocar reggaetón. Siempre he tenido la idea de que el rock, lo que nace desde el pueblo mismo, ¿cachai? Como esta idea de la rebeldía. Yo creo que el rock chileno es la cumbia. Si tú me sabes que la cumbia del rock chileno, Tommy Rey es como tocar con los Rolling Stones. Con un carrete, con una historia. Fue como igual emocionante, porque era una trayectoria que años en la música. Yo me ponía a pensar que en el colegio yo tocaba sus canciones y que ahora yo estoy con ellos tocando a par, era como algo muy, muy grande. Nos abrazamos todos, nos conocimos. Entonces fue una linda experiencia. Después yo mismo le preguntaba, oye, ¿cuándo nos vamos a juntar? Yo le preguntaba. Todos los viernes ellos vienen a los ensayos y también se dan el tiempo de también enseñarlo a nosotros. Y ahí tú es esa nueva. Y vuelve a ser pesado. Es lo mismo, pero rápido. Ha sido muy potente y ellos han sido realmente unas personas maravillosas. Son cercanos, didácticos, cariñosos. Ha sido, está siendo y seguirá siendo una experiencia increíble. Y nos llamó la atención poderosamente la energía de esos niños, o sea, cómo toman la parte musical con un entusiasmo, pero sí, impresionante. Uno se va dando cuenta de que en su empeño los niños no tienen límites. Entonces, no sé, de repente, ¿a qué le podemos llamar discapacidad? Fue para nosotros una cosa así como que a ninguno se nos va a olvidar. A nosotros nos llegó como un regalo. Es una familia muy especial, la familia de Teletón. Es una tremenda familia, con una tremenda energía. Es maravilloso, te digo, trabajar con esos niños es fantástico. Es la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida de músico. La experiencia más hermosa. Yo miro el Día de la Teletón como que si estoy mirando del espacio. Hay muchos países, pero el Día de la Teletón, Chile resalta. Como que hay una luz que lo hace resaltar de todo el mundo.
Para mí la Teletón es una fiesta. Cuando actuamos para la gente lo recibe con mucho cariño. Eso es lo que queremos, que la gente disfrute como una fiesta con los niños. Me gustaría que la gente los escuche a ellos, más que a nosotros. Porque toda esa alegría, todo eso nace de ellos. Porque la Teletón se merece festejar todo lo que ha hecho de tantos años. Ver las realidades y ver cómo los niños se recuperan y cómo son felices. Y cómo... y todo eso para mí es fiesta. Yo terminaría todas las Teletones con un gran baile. Chile ha bailado con la Sonora de Tommy Rey, pero esta fusión es maravillosa. La verdad que nos emociona que nuestros músicos sean parte de la historia de tantos niños de la Teletón. La música salva las almas, los corazones. Y hoy día queremos conversar con quienes han llevado adelante esta iniciativa. Entiendo que está nuestro queridísimo amigo Leo Soto, gran representante de la Sonora de Tommy Rey. Leo, muy buenas noches. Qué gusto de saludarte. Qué linda labor, qué gran experiencia. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, Luchito. Feliz de que la Teletón haya salido adelante y feliz de ver a los niños. Hemos trabajado desde el mes de marzo con más de 70 niños y emociona, te juro, más de 50 años de profesión y ha sido el mejor trabajo de mi vida. Y además te dicen que tocar con ustedes es como estar con los Rolling Stones, y yo doy fe de lo que ustedes provocan en la gente, en los públicos y los niños que abrazan la cumbia que hemos bailado desde hace muchos años, Eduardo. Sí, quiero saludar a Leo también con mucho cariño. Leo, gracias, igualmente. Te quiero contar que también está con nosotros Sebastián Mardones, el profesor de música. Me gustaría que lo saludáramos gran también. Gran profesor. Nos acogió a nosotros. Ahí lo vemos. Feliz. Sebastián, cuéntanos, ¿cómo fue para ustedes esta experiencia de poder trabajar con unos emblemáticos de la música como es la Sonora de Tommy Rey? Es una cosa maravillosa, porque finalmente ellos llegan con toda la fiesta, con la alegría, y sobre todo con su entrega. Ustedes ven ahí eso que se veía al final de los ensayos, era todos los ensayos. Entonces, de verdad fue maravilloso, porque además para los chicos, el grupo de música, para ellos la cumbia es como su jaca. Uh-huh. Entonces, que hayan llegado los Tommy Rey fue como un regalo del cielo. Sebastián, hoy no se pudieron presentar en vivo porque estamos viviendo una Teletón distinta, una Teletón diferente, tenemos la necesidad de estar con equipos reducidos, con distancia. Y me imagino que eso tiene que haber significado una decepción y un golpe duro a la emoción de todos ustedes después de tanto trabajo, pero entiendo que no se van a quedar así como así. No, de hecho, hemos estado trabajando durante ya un año completo y en esta oportunidad se nos dio la posibilidad de ser creativos. A ver. De reinventar la forma de presentarnos. Y quiero aclarar aquí que finalmente el concepto desde el que funciona la música en Teletón es que la música tiene un lugar para todos. Y en los que hay chicos que tocan mucho, que tocan muy bien, y hay otros que tal vez les cuesta más. Lo importante acá es que todos dan el 100%. Y si todos damos todo lo que podemos, finalmente juntos salimos adelante. Y en este de que la música tiene un lugar para todos, se nos dio la posibilidad de que cada uno hiciera música desde su propio lugar. ¿Ya? Entonces, en todo este proceso, esta riqueza, descubrí una canción viendo un documental de los Tommy Rey hace una semana. ¿Ya? Donde aparece una canción de Joe Vasconcelos que se llama La Gloria de Chile. ¿Ya? Y decidimos montar ese tema con los Tommy de una manera muy particular, así que es el regalo que le queremos dar a todo Chile. Oye, qué tremenda sorpresa. Entonces, preséntala por Sebastián. Bueno, a continuación lo queremos dejar con este regalo del ensamble musical, el colectivo musical Teletón más Tommy Rey, con ustedes, La Gloria de Chile. Esta toma sí que va, porque la Teletón es todos los días.
cantando en coro lo mejor de la vida. Al despertar no dije que eres artista, palabra amable, más menos prisa, tú vete al sueño, no hay que dudar. No hay no, no hay que dudar, caballero, no hay. Espera que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Espera que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Palabra amable, paz, menos prisa, súbete al sueño, no hay que dudar. Cuando no hay que dudar, caballero. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza. Mario, esto es un regalo que nos ha hecho la zona de Tommy Rey y los niños de la Teletón, y te vemos muy emocionados, como todos nosotros, cómo la música rehabilita los corazones. Mario, querido. Tú sabes que soy un aficionado a la música y siento que la rehabilitación a través de la música, del juego, del deporte, es tan importante. Por eso cuando el intendente ayer nos dio una importante donación...